exposición que quería hacer era simplemente un estilo de fotografía que se acerca más al fotoperiodismo. Y que, bueno, he querido hacer este estilo porque estamos acostumbrados en Linares simplemente a ver imágenes del paso de Cristo, del paso de la Virgen. Y bueno, consideraba que era ya algo muy, muy repetitivo. Entonces, he querido hacer esta exposición tratando ese estilo de fotografía y por eso le he titulado La otra mirada de la Semana Santa. Esa Semana Santa, de los detalles, de los instantes, de los momentos, que si no fuera por el fotógrafo, seguramente pasarían al tiempo, ¿no? O sea, quedarían en el pasado y la fotografía lo que hace es hacer que queden ya para la eternidad. Entonces, por eso he querido hacer esta exposición, básicamente. Y bueno, ya está. Yo espero que les guste a la gente. Es otra forma de ver nuestra Semana Santa. Y yo creo que es una manera muy interesante, ya que es una manera con la que han tratado grandes fotoperiodistas como Cristina García Rodero, Martín Echagüe, que siempre han buscado esas miradas, esos instantes en la Semana Santa, y es lo que hace que su fotografía sea diferente. Pues quiero que los espectadores vean que hay otro tipo de fotografía dentro de las cofradías, ¿no? Que no se limite al paso de Cristo, al paso de la Virgen, como he dicho antes, y que conseguir con ello que miren a esa otra Semana Santa. Detrás de esos focos de atención, como digo, que son los pasos, hay otro mundo.